¿Estás ahí? Prepárate. Esta noche salimos. Todo comenzó un viernes por la noche. Allí reuní a mi mejor equipo con la única misión de infiltrarnos en la central nuclear abandonada más grande de España. Yo creo que nuestro objetivo primordial básicamente es esto y esto, que son los reactores nucleares. Ir por toda esta zona, encontrar algún sistema de, yo qué sé, algún ascensor antiguo o algunas escaleras para subir al siguiente nivel y luego ya en el siguiente nivel intentar acercarnos lo máximo posible a los reactores nucleares y entrar en uno o en otro. ¿Qué no funciona esto? Podemos seguir explorando por la zona del medio e intentar ir al segundo o incluso al primero. Una vez trazado el plan, ya solo quedaba esperar a la noche y quedar en el punto de extracción donde nos reuniríamos todos. Me vais a ver con la luz de, con la cámara de visión nocturna, por lo que va a ser un poco complicado grabarlo, pero es la única forma de entrar sin que nos vean y que podáis ver algo. Llevo lo que es una linterna infrarroja y de esta forma puede ser totalmente invisible. Estamos en un acantilado, hay un montón de agujeros y si haces un movimiento en falso, te resbalas o te caes por un agujero, te puedes morir. Yo no saltaría, ¿eh? Ahí, ya está. Está, vale. Ah, lo tienes. Perfecto. Son las 6 y 27 ya. Hay bastante luz como para poder explorarlo. Y bueno, estamos yendo ahora a la zona del reactor. De momento está saliendo bien. Hay mucho ruido fuera porque hay muchas gaviotas. Vamos a ver qué vemos por aquí. ¿Esto es caída de tres pisos? Teníamos que tener mucho cuidado. La envejecida instalación derivaba en fuertes daños estructurales que podría resultar en una desgracia o en una misión fallida. Cuidado, que si hay caídas. De tres pisos. Uf. Hermano, ha sido mirar para la izquierda y cagarme vivo. Nunca pensé que estaría en un edificio de estas características. Su grandeza se contemplaba en sus inmensas paredes. Una vez dentro, teníamos que andar con mucho cuidado para evitar ser vistos. Este descomunal proyecto pretendía independizar el consumo energético de la región. La central nuclear se construyó y solo faltó introducir el combustible nuclear para su puesta en funcionamiento. En su inhabitado interior aún se aprecian materiales congelados en el tiempo. El sueño, poco a poco, iba pasando factura en nuestro cuerpo. Ahora mismo estamos haciendo un poco de tiempo para que amanezca un poco más porque queremos entrar en el reactor. Pero lo que pasa es que todavía está muy oscuro. Así que estamos explorando lo que es la zona baja. Y como veis, bueno, la estructura está muy diáfana. Pero da esa sensación de que es gigantesco y que te sientes súper minúsculo. Y está todo en muy mal estado, eso sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Está casi todo derruido. Vamos a ir ahora a la zona del reactor. Y luego pues empezará la parte de arriba porque tenemos que salir por fuera. Desde el surgimiento del proyecto se formaron grupos que lucharon por su paralización, consiguiendo un gran apoyo social. Ante esta situación, la aparición de la banda terrorista ETA realizó una oleada de atentados contra las instalaciones. Exigieron demoler la central secuestrando y ejecutando al ingeniero. Un año más tarde, ETA cobra su última víctima, el director de proyectos. Se dispone a ir a trabajar acompañando a su hijo a la parada de autobús, justo cuando fue tiroteado. Fueron encontrados 35 casquillos de bala.
Al día siguiente, los técnicos se negaron a ir a volver a sus puestos de trabajo y solo mantuvieron dentro a unos mínimos por seguridad y mantenimiento. Finalmente, debido a las protestas y el cambio de gobierno, hizo que la moratoria nuclear paralizara la obra. La central quedó como un enorme monumento funerario. La central constaba de dos reactores con refrigeración mediante agua a presión. Nunca fueron puestos en funcionamiento. La calle está guapa. Ten cuidado, mucho cuidado. Vale, os voy a proponer un reto. Queda nada para llegar a 200.000 suscriptores, así que si llegamos a esa cifra y le das a me gusta al vídeo, volveremos aquí a la central nuclear y estaremos 24 horas. Es una brutalidad estar el día entero, una de las infiltraciones más épicas que hemos hecho. Pues volveremos aquí y veremos las oficinas y el centro de mando. Así que ya sabéis, simplemente me gusta y suscribiros. Continuamos con la exploración. Justamente ahora, cuando íbamos a salir, ha pasado el coche de seguridad. La cosa es de, bueno, pues aprovechar a tope el sitio, pero tampoco ir a lo loco. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte. Espero que sí. Vale, pues estamos yendo ahora a lo que es al otro reactor, porque han visto una entrada que antes por la noche no vimos y dicen que tiene mejor pinta en el que hemos estado, a ver si es verdad. Que bueno, en el que hemos estado me ha molado mucho para las fotos, pero joder, si vemos otro que está mejor, bienvenido sea. Eso sí, he de decir que después de estar toda la noche y que ya son las 10, las gaviotas me están matando. O sea, es un sonido que vale, al principio está guay, pero es que ya se te queda metido aquí en la cabeza y es como un taladro. Y es que hay un montón. Ahí está, ahí está. Tengo muy mal presentimiento, te lo juro. Un presentimiento fatal. Las instancias que pudimos ver dentro de la central era la de la piscina. En ella se utilizaría uranio como combustible que mediante la fisión del núcleo desprendería gran cantidad de calor. Este calor generaría vapor que produciría energía mecánica que más tarde sería transformado en energía eléctrica apta para el consumo. La central nuclear fue desmantelada poco después de su construcción, pero aún así se puede observar cómo se dejaron numerosos materiales dentro de ella. Sofisticados aparatos. Gigantescos pasillos llenos de tuberías. Los vestuarios donde los trabajadores comenzarían su jornada laboral. E incluso accesos completamente inundados por el agua. Su futuro parece bastante incierto. Espera, suelta, creo que lo tengo. ¿Quién se pega a la puerta? Vale, lo tenemos, chicos. La cosa es que esta zona parece como bastante más nueva. De hecho, parece como si fuera un búnker. Y está muy nuevecito. Está mirando. ¿Pero aquí nos ven o no? No. Yo creo que sí, pero... A ver, yo esperaría a ver qué hacen ellos. Es que estamos tensando la cuerda, y se va a romper. Yo creo que ya hemos explorado bastante de las cosas aquí afuera. Hay como unos turistas que están con unos prismáticos y no sabemos si nos han visto, pero la probabilidad es muy alta. Y recordar que ahora nos toca la parte más difícil, que es la salida, porque de noche nadie nos ve, pero de día hay cámaras, hay gente y somos muy susceptibles.